pasado 43 años y doña Mayra aún sigue pulseándola, como decimos los ticos, en el mercado de la Coca-Cola, convirtiéndose en la mujer más longeva que aún se mantiene con 72 años de edad. Cuando nos dieron este negocio, este mercado, a mí me adjudicaron un negocio. ¿Usted trabajaba ya en Calle 8? Trabajaba en Calle 8 porque era lo que se había propuesto los gobiernos, tener un mercado para los vendedores ambulantes. ¿A los 29 años ya tenía a sus hijos? Ya yo tenía mis hijos y ya tenía casa propia, gracias a Dios. Había que pulsearla porque ahí, jefa de hogar. Para acá y yo venía muy contenta, porque yo toda la vida he dicho que un edificio nuevo trae buena suerte. Muchas veces se escondía para no llorar y ver los sufrimientos o las bombas que ha pasado usted para que sus hijos no la vieran. Ah, eso pasó más de una vez, ¿verdad? Cuando nosotros nos vinimos a este mercado, nosotros sufrimos mucho porque no vendíamos nada. Entonces la municipalidad tuvo que darnos uniformes, tuvo que darnos un diario, tuvo que ayudarnos para salir adelante. Pero ella no está sola. Cuatro de sus cinco hijos también trabajan en el mercado, siendo una familia ejemplar. Yo llegué aquí a los 7 años, mi mamá siempre ha tenido negocio y yo también actualmente tengo negocio. ¿Cuál ha sido el principal valor que ha aprendido desde que usted creció aquí en este mercado? El trabajo y la honestidad, ¿verdad? Que eso es lo que importa ahora, actualmente eso es lo que uno desea que todos los demás tengan también, ¿verdad? Y amor por Dios, que es lo importante. Mi mamá era muy exigente. Ajá. Sí. ¿Y qué hacía esta chiquilla? Pues? Es que ¿sabe qué es lo que pasa? A ver, que si yo veía que le hacían una mala cara a un cliente, yo les volvía los ojos al revés y les tiraba una yuca, aunque fuera, ¿verdad? Porque yo no quería que los clientes, que tratar mal a un cliente o hacerle mala cara a un cliente, no. Ahora doña Mayra cambió las legumbres por un bazar. Todos la conocen muy bien. El popular personaje Sandro aprovechó para darle serenata. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo por esta situación que no da la razón, sin permitir pensar, se comprimen. Y hasta armamos el bailongo. El pan de tu trigal, ay, trigal, dame el trigal de tus amores, para calmar viejos dolores, con el pan de tu trigal. Yo no me hallaría metida en una casa. Primero que todo, toda mi vida he trabajado y yo no me veo metida en una casa. Yo me veo aquí siempre haciéndole, trabajando, buscando, no dinero, porque la verdad es que gracias a Dios mis hijos todo me lo dan. ¿Ves? Eso es una bendición que tengo. Ellos me dan todo, pero ay, yo quiero estar aquí. Doña Mayra Eliet es bisabuela. Desea que las nuevas generaciones jamás pierdan ese amor por el trabajo y la familia.